En la asamblea que realizamos en el día de hoy, donde habían diferentes representaciones, Castillo, Salcedo, Las Guaranas, San Francisco de Macorís, con la mayoría de sectores, acordamos realizar un piquete el día 11 de julio a las 10 de la mañana, punto de reunión, Avenida Libertad con Papi Olivier, y marcharemos a la gobernación a decirle al gobernador que basta ya de silencio, que San Francisco de Macorís no está dormido y que nosotros siempre hemos realizado varias actividades antes de llegar a una paralización. En asamblea realizada en esta ciudad de San Francisco de Macorís, el Frente Amplio de Lucha Popular FALPO ratificó su compromiso con las reivindicaciones de la provincia. Así es que, pueblo de San Francisco, te invitamos al inicio de una lucha que podría llegar no a una huelga de 24 ni de 48, sino a un paro regional y que la Asamblea determine el tiempo y espacio. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.